Pues ya regresamos nuevamente a este su programa Sala de Prensa VIP. Hoy platicando con el señor Raibel Cano. Fíjate que le hablé a Toño Madrid, pero me dijo que ya no va a venir el programa, que ya no le pagamos suficiente. Y pues nos mandó por un tubo, ya dice que no va a venir nunca. Bueno, pues okay. Dice Jicotepec de Juárez, se abre una convocatoria del 16 al 27 de enero para rectificación de actas de nacimiento. Nombre, apellido mal escrito, fecha de nacimiento incorrecta, lugar de nacimiento incorrecto, nombre o apellido de los padres mal escrito, entre otros muchos temas, requisitos, copia fiel del libro, del acta de nacimiento certificada, cupo limitado solamente 100 actas y el cuota de recuperación $800. Así que si usted tiene algún problema con su acta de nacimiento en el caso de Jicotepec, puede asistir del 16 al 27 de enero del año 2023 en el área de juzgado municipal de presidencia municipal de Jicotepec. Así que ahí usted luego, mucha gente tiene problemas de eso, ¿no? Hay muchas, exactamente, hay muchas personas que tienen ahí algún problema, a lo mejor una letra que no corresponde al nombre o al apellido, todo ese momento de… $800, creo que eran 2,000 y tantos, así que se va a ahorrar una buena cantidad para poder. Y que aprovechen también, Chucho, porque luego también se les pasa la fecha, Se ¿no? les pasa la fecha, así que ahí está. Hoy hubo Martes Ciudadano en Jicotepec y Martes Ciudadano en Huauchinango, Así es. donde recibieron a diferentes comités ciudadanos para ver algunos temas, sobre todo para este año 2023, y que bueno, pues los presidentes municipales empiezan a atender en este nuevo año a la gente, a la ciudadanía que tiene algún motivo y conflicto. Tenemos, si no me equivoco, con Lupita Vargas la próxima semana. Ray nos dijo que va a ser un reel de medios de comunicación para darnos a conocer pues las nuevas propuestas para este año y a lo mejor el balance general, que ya no lo platico, del año 2022, ¿no? Así que Así es, hay actividades en los municipios. Martes Ciudadanos, Chucho, hay que recordar a la gente que los Martes Ciudadanos son pues la ocasión en que usted se pueda acercar a sus autoridades para plantearle las distintas problemáticas que existan en su colonia, en su… Pues no tanto en tu casa, ¿no? Sí, en Pero tu nada más en colonia, tu ¿no? colonia, en tu vecindario, en cuanto a cuestiones que atañen al gobierno municipal, pues es la oportunidad de hacerlo, ¿eh? Así es, por ahí salieron varias convocatorias para reciclar los árboles de Navidad. Ya estamos en fechas de ya quitarlos. Los que tienen sobre todo árboles de naturales que fueron debidamente comprados, al menos hay centro de acopio en Jicotepec y Huauchinango. Fíjate que en Huauchinango no nos ha mandado información al respecto, Jicotepec, sí. Creo que en Jicotepec hay ciertos días que pasan a recogerlos, Centro ¿no? de acopio para que usted no los no los tire así nomás. Recuerda que es natural y se le puede dar otro proceso. O sea, no acaba nada más ahí. O sea, pueden servir para hacer abono, para otras cosas. Aserrín, así que bueno, para que no los deje usted secar, bueno, ya están secos, pero de alguna forma pues lo vuelvan a hacer. También estamos en periodo de reinscripción de gente que seguramente es la clase 2005, 2006, clase de Para la cartilla para la militar. cartilla, y también ya están entregando cartillas militares retrasadas del año 2022 ¿Tú a los que no sacaste tu recogen. cartilla en su momento? Sí, claro, como remiso. Pues no fuiste en tu tiempo. No, fui al otro año, fui remiso, fui bola negra y me tocó marchar. Mi playerita aquí blanca que decía Pero en ese entonces SM. todavía no había aquí En servicio. Jico sí, los de Jico sí, Martí, hacíamos labores de. De limpieza, ¿no? No, íbamos al cuartel, ahí a la que le llaman la partida militar, y atrás de la estación de los soldados había, pues donde ellos hacen ejercicio. Ahí hacías pesas, corrías, ¿Y te enseñaron a disparar? No, no, nunca, nunca tocamos armas ni nada, solamente machete. Machete y Y puñal. puñales. Pero sí, me tocó. También estamos en periodo de entrega de tarjetas de la gente adulta, de reinscripción a muchos programas. Así que esté usted atento a las redes sociales de los compañeros de los medios de comunicación y de nosotros propios, porque hay mucha información para registrarse, preregistrarse, recibir tarjetas, pagos, becas que se están dando a través del gobierno federal y estatal. Así que bueno, sí hay mucha actividad que se está dando en estos días. Se acaba de aperturar a partir del día domingo esta plataforma que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Estuvo apagada muchos meses.
Oye, dale de alta tu canal para que podamos tener becarios. Ya le reinsistí, le remetí, no puedo accesar, ahí tengo algún problema por ahí, ya desde el mes de agosto. Pues ve ahí a la Cámara de Comercio, ahí te ayudan. Uy, ya ni nos pelan. Ahí como ya se volvieron candidatos esa Canaco, ya ni vienen aquí, dos veces nos han cancelado. Bueno, ni siquiera nos dicen el otro día, ay, no puede ir, discúlpame, no, ya. La verdad es que también si... nosotros qué más con abrir el espacio aquí en el programa para que venga a hacernos entrevistas, pero también si no hay interés de allá para acá, pues también nosotros también no tenemos el interés de estarle insistiendo, ven al programa, por favor, así, ándale Rogelio López, ven al programa, quiere venir, pues ya también. Por nuestra parte hicimos lo posible. Hubo Rosca de Reyes, aquí en Huauchinango, hamburguesa, rosca, hamburguesa. De las dos cosas, ¿no? Hubo una... Pero de rosca municipal, ni una. No, sí, la rosca gigante. ¿Pero la de hamburguesas? Sí. Pues, ¿y ahí, la otra de la asociación esta de tu amiga? Igual, o sea, pero ahí el gobierno participó igual. O sea, en las ¿pero dos. Pone algo lo pues más? Yo creo que sí, porque ¿quién le pagó a los hamburgueseros? No, a ellos dieron de su bolsa. que fíjate que fue bien mencionado, ¿no? Que alguien se robó un tramo de rosca. Hijos de su madre. Sí, creo, capaz de que... Estábamos a punto de ganar el récord Guinness y alguien se robó un metro de rosca. Ya no llegamos al pinche récord Guinness. Pasó igual que en Mexicali, casi en Ucaí, fue una rosca de más de 4 kilómetros y alguien se robó un trozo. Y ya no le llegaron al... ¿no? Ya le llegaron. Digo. Al menos Jicotepec tuvo su rosca, Huauchinango, vi que Neto García regaló 200 roscas a sus presidentes auxiliares y jueces... el partido la suya y te tocó muy bien. La verdad es que qué bueno que siguen manteniendo esas tradiciones y que es a partir de las autoridades municipales pues que se sigue promoviendo este tipo de acción, ¿no, Chucho? Que se sigue promoviendo el compartir en estas fechas, el convivir de manera sana y que se sigan haciendo eventos aquí en Huauchinango como este de la pues que hicieron con la Asociación de Hamburgueseros, esa rosca gigante de hamburguesas que al fin y al final de cuentas fueron regaladas al público, que por cierto sí vi mucha gente formada, Chucho, ahí en el centro, el día de la rosca, y aparte se hizo la tradicional rosca de pan, y lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que alguien se robó un pedazo de rosca, porque así fue denominado, como un robo que ya después estaban ahí aclarando el malentendido, pero bueno, ya no es cuestión de nosotros, al momento se mencionó que alguien se había robado un trozo de rosca. No, hombre, no les digo, ya ni... No se dijera que no se hagan rosca y regresen lo que se les digo. Ojalá haya sido para niños que les haya faltado el atolito y eso, ¿no? Pero en muchos lados se lleva todavía esta tradición. Es un pre del día del niño de abril. Así que, pues en buena fe para todos ellos y en buena elite para la gente que convivió con los niños y con las señoras o señores que asisten a este tipo de eventos. Y pues ya terminando el operativo, ¿no? Los operativos, Chucho, de Guadalupe Reyes. Y ahorita empieza el operativo más grande, que es el Reyes Guadalupe. El Reyes Guadalupe, que es otro. Por ahí, por cierto, para culminar este tema, el señor Ernesto García Rodríguez entregó 48 acreditaciones a sus policías municipales. Ya lo dijo el gobernador del estado, Sergio Céspedes, que le van a apoyar a los municipios para que acrediten más policías porque era un obstáculo, ¿no? Sí, que exactamente, que dice que tienes muchos elementos de policía y no los tienes acreditados como tal. O sea, ¿qué es la acreditación? No nada más es que les den la credencial, ¿eh? O sea, tienen que estar pasados sus exámenes de control de confianza y a raíz de eso ya se les da su certificación como policía y ya pueden andar armados. Pues les mandamos un saludo al señor Fabio Becerra Méndez, presidente municipal de Jopala, también nos dijo que les iba a hacer un convivio, ¿eh? Nos mandaron decir que aguantes tantito. ¿Así dijeron? Sí. No me dijeron a mí si aguantaron. Que aguantes tantito porque no hay, se movió ahorita la situación. Híjole, pues ahí entregó sus participaciones el día de hoy y también estuvo en varios eventos, uno cristiano y uno católico, donde también asistió y hizo una reunión con sus presidentes auxiliares, sus jueces de paz para ponerse de acuerdo en los trabajos que se van a hacer para el 2023. Yo pensé que iba a ser el Copladémon, pero no, fue como una reunión externa con ellos para saber, me imagino que se va a empezar a priorizar para el año 2023. Así que hay actividades en la Sierra Norte del Estado de Puebla,
y vamos a estar platicando el próximo programa de más actividades y acciones. ¿Algo más, Rey? Pues ya, como lo dijiste, iniciando los gobiernos municipales, iniciando ya obras, también hay que mencionar, Chucho, que Rogelio López cerró casi con una obra diaria en el último mes del 2022, entregó 30 obras en el mes de diciembre, entonces casi una obra diaria entregó el alcalde Rogelio López Angulo, y pues ya de distintas obras, ¿no? Algunas nos tocó ir, otras no, pero pues ya entregar 30 obras ya es un gran avance, ¿no? Yo creo que de los presidentes municipales de la región ha sido el que más obra tiene, él mismo lo ha platicado, no son obras gigantescas, son obras que trató de darles una a cada colonia, a cada junta auxiliar, cada comunidad, para que no se queden sin alguna obra. Hay muchas que inició en varias etapas, pero que sí fuimos testigos de mucha obra que se hizo. Hablando del alcalde Rogelio López, no lo he podido ver y sí le quisiera preguntar qué onda con el programa de bacheo del que nos había platicado, porque la verdad es que sí, hay varios baches, varios hundimientos en el centro, que sí está, no sé si te ha tocado pasar ahí por la calle de Gollado, donde está la Comex. Ninguno de los que reparó, son de los que se han ido haciendo. Sí, se han ido haciendo, La verdad es que sí, ya está bien hundido, Chucho, Es más, ya pasas en tu carro y ya parece como si bajaras un escalón ahí. ¿Está bien hundido la calle o el bien presidente? La calle. Ya pensé que el presidente. Pero es ahí el crucero de Corregidora y de Gollado. Todavía no tiene tesorero, Todavía no ha nombrado tesorero nuevo, ya. No han presentado oficialmente a un tesorero, está como encargada de despacho una contadora que se llama Nayeli Cáceres. Ok, pero no han nombrado tesorero nuevo, ya raro, porque ya debían haber hecho luego. Que pero no bueno. Es tan fácil, que no es tan fácil el proceso de cambiar todo. Sí, pero lo hubiesen iniciado al principio del año para que… Porque tienen que, en el Congreso, en el Cabildo, en el banco, en todos lados se tiene que registrar la firma. Ahora si no va a ser esta contadora que está ahorita, la que sea nombrada como tesorera oficial, pues no sé ahí qué pase, ¿no? ¿Tú sí quieres entrarle como tesorero? No sé, tú eres contador, recuérdate, yo no. No, sí. A empezar con el sueldo de tesorero de 20 mil pesos, no lo haría yo. No alarmas. Imagínate viendo pasar por mí 200 millones de pesos y cobrar 20 mil pesos al mes. ¿No le puedes hacer así? Sí. Pues dicen que sí le hicieron así, por eso no tenemos, dicen, quién sabe, yo no me meto en chismes. No, pero me consta ni. O sea, tesorero, yo creo que un tesorero debe ganar unos 40 mil mínimo, o más. Menos, no, la verdad es que el ser tesorero, Chucho, es un desgaste mental muy, muy cañón. Muy grave, y la verdad es que para los 20 mil que les pagan, yo sí, bueno, eso me dijo que gana el de Jicotepec. ¿Al mes? Al mes, imagínate. ¿O la quincena? No, al mes. ¿Qué haces con 20 mil pesos, tesorero? Viendo Manhattan. Y la verdad es que los contadores pesos que están tesoreros, sí los hemos visto, Chucho, trabajan de 9 a 9. Pues vámonos, Ray. Hay mucho que platicar con la ciudadanía. Próxima semana tendremos, vamos a estar el próximo lunes. ¿Qué número de lunes es, Ray? El próximo, bueno, les platicamos el próximo programa. 9 y 7, pero el próximo 6, lunes 16 de enero vamos a hacer por primera vez una transmisión en vivo desde TV8 Jicotepec, el cual bueno vamos a enlazar con la televisora de aquí y por primera vez vamos a estar allá en Jico, en TV8 ya con el director de este canal, el señor Rey Bell y su servidor, y tendremos invitados también allá en Jico para que nos acompañen en los programas. Así que yo me despido, nos vemos a la próxima emisión, agradezco a Meli Márquez en los controles y a usted que nos hace favor de ver allá en su casa, muy contento, Ray, porque se nos estaba yendo la luz el día domingo, el día lunes por la mañana no tuvimos luz y la gente ya nos habla, ¿sabe qué? Su programa está apagado, nuestro no break dura alrededor de 3-4 horas. Sí, fíjate que se va. Estuvo fallando el suministro, Chucho, lo que a mí concierne, en mi casa no hubo luz ayer, la mañana, en la tarde ya se regularizó el servicio, pero lo que fue parte de la mañana hasta… No sé, 3-4 de la tarde no había. Pues a mí no me da gusto, pero me da gusto que la gente ya te habla. Eso quiere decir que ya el programa ya se cimentó en nuestra cablera y yo Telecom, y eso habla de que hay gente que sí. Fíjate que le va, hay gente que digo, y gracias a todos ellos
porque para eso estamos. Gente que luego me saluda, no tengo el gusto de conocernos, pero nos dice, te veo a través de la televisión, o lo que comentas, o luego hasta te dicen, oye, ¿por qué no comentas sobre esto o aquello, ¿no? O sea, gracias a todos ellos que se acercan a saludarnos y a decirnos qué tema pudiéramos abordar. Ahí están los teléfonos. Cualquier cosa, nota que nos quieran mandar, con mucho gusto los atendemos a través de Training Noticias y a través de Imagen de la Huasteca. Ray. Pues amigos, nos vemos en la próxima emisión de este programa, Sala de Prensa VIP. Gracias por su audiencia y por sus mensajes. Gracias a usted, Amelie Márquez en los controles. Gracias. Hasta la próxima.